Unidos, entre ellos el cártel de Sinaloa, cuyos integrantes amenazaron a la población para que no saliera de su casa y quienes no acataron sufrieron las consecuencias. Culiacán se tornó en un tapiz de sombras y tensiones cuando un inesperado toque de queda comenzó a regir en la ciudad. Un mensaje inquietante enviado por el líder del cártel de los Mallitos, Juan José Esparragosa Moreno, conocido como el Mallito Flaco, resonó por los altavoces y las redes sociales, instando a los ciudadanos a permanecer dentro de sus hogares después del anochecer. Esta orden, aparentemente simple pero cargada de implicaciones siniestras, se convirtió en el epicentro de una noche de incertidumbre y miedo. Culiacán, una ciudad conocida por su vibrante vida nocturna y sus calles animadas hasta bien entrada la noche, vio cómo la vida se detenía con una rapidez inquietante. Los bares, restaurantes y tiendas que solían estar llenos de vida, se vaciaron a medida que las luces de neón y los letreros luminosos se apagaban, dejando un vacío que solo era roto por el eco distante de sirenas y el murmullo de las calles desiertas. El toque de queda impuesto por el Mallito Flaco no solo alteró la rutina diaria de los habitantes, sino que también encendió una chispa de alarma que rápidamente se propagó a través de la comunidad. El mensaje del Mallito Flaco, transmitido por medio de audios y comunicados en redes sociales, era claro y directo. Por seguridad de todos, manténganse en sus casas después de la caída del sol. No salgan, no se aventuren fuera de sus hogares. Aunque la razón detrás de esta orden no se especificó de manera explícita, el contexto de la violencia reciente en Culiacán y los enfrentamientos en la región daban a entender que se trataba de una medida para evitar más conflictos y enfrentamientos. La decisión de implementar un toque de queda es un reflejo del control absoluto que el Mallito Flaco ejerce sobre su territorio y un indicio de la creciente intensidad del conflicto que se vive en la ciudad. En los últimos días, Culiacán ha sido testigo de una serie de enfrentamientos violentos y ataques entre cárteles, elevando el nivel de alerta y ansiedad entre los residentes. En este clima de tensión, el toque de queda se presenta no solo como una estrategia de control, sino también como una herramienta para asegurar la supremacía y manejar la percepción pública. Las calles de Culiacán, normalmente bulliciosas, se convirtieron en un desierto urbano bajo la imposición del toque de queda. Los bares y restaurantes, que en otras noches hubieran estado llenos de risas y conversaciones animadas, ahora estaban cerrados con puertas y ventanas aseguradas. Las luces de la ciudad, antes vibrantes y cálidas, se atenuaron, creando un ambiente sombrío y desolado. Las patrullas de la policía y los vehículos de seguridad patrullaban de manera constante, su presencia visible pero silenciosa, como una advertencia constante de la gravedad de la situación. Los residentes, sorprendidos y preocupados por la repentina imposición, se enfrentaron a una noche de incertidumbre. Las familias se agrupaban en sus hogares, manteniendo un perfil bajo mientras intentaban entender las razones detrás de esta medida drástica. Los rumores y especulaciones sobre posibles conflictos y enfrentamientos seguían circulando, alimentando un ambiente de suspenso y desconfianza. Las noticias locales y las redes sociales se inundaron de reportes y comentarios sobre el toque de queda, reflejando la mezcla de temor y resignación que embargaba a la población. El toque de queda en Culiacán es un indicio de la creciente complejidad y brutalidad del conflicto en la región. La imposición de esta medida por parte del Mallito Flaco no solo marca un momento crítico en la guerra entre cárteles, sino que también revela la capacidad de estos grupos para manipular y controlar la vida cotidiana de los residentes. En una ciudad donde la violencia y el poder se entrelazan de manera inquietante, el toque de queda es una manifestación tangible del alcance y la influencia de los líderes del crimen organizado, recordando a todos los involucrados la realidad dura y despiadada del conflicto en curso. Culiacán, Sinaloa, fue testigo de una escena de inquietante calma, marcada por el inesperado toque de queda impuesto por Juan José Esparragosa Moreno, conocido en el mundo del narcotráfico como el Mallito Flaco. A medida que el sol se ocultaba tras el horizonte, la ciudad, acostumbrada a la vibrante actividad nocturna, se transformó en un escenario desolado, envuelto en una sombra de misterio y tensión. El toque de queda,
anunciado de manera urgente a través de mensajes y audios que circulaban en redes sociales y en transmisiones locales, resonó como una orden categórica y escalofriante. No salgan de sus casas después del anochecer, manténganse a salvo. Aunque no se detallaron las razones exactas para esta medida drástica, el contexto de la violencia reciente en la región y la escalada en el conflicto entre cárteles dejaron claro que se trataba de una estrategia para controlar la situación y evitar confrontaciones adicionales. Las calles de Culiacán, que en otras noches estaban llenas de vida con familias cenando en restaurantes, grupos de amigos disfrutando de la vida nocturna en bares y mercados bulliciosos, se vieron repentinamente vacías. La típica energía de la ciudad se disipó, reemplazada por un silencio pesado que solo era interrumpido por el sonido ocasional de patrullas de policía y vehículos militares que patrullaban con una vigilancia meticulosa. Los letreros de neón de los bares, que solían iluminar la noche con una vibrante mezcla de colores, estaban apagados, y las ventanas de los comercios permanecían cerradas con persianas bajadas, en un signo claro de respeto y miedo ante la orden impuesta. Los vecindarios, desde el bullicioso sector de la colonia Loma de Rodriguera hasta los más tranquilos rincones de la colonia Libertad, se convirtieron en zonas de silencio inquietante. Las luces de los hogares se mantenían apagadas, y las calles, normalmente llenas de actividad, se volvían un escenario de sombras y rumores. Las familias, temerosas de las posibles repercusiones, se refugiaban en sus hogares, tratando de mantenerse alejadas de cualquier peligro potencial. El toque de queda, lejos de ser una medida ordinaria, fue precedido por una serie de incidentes violentos que indicaban la creciente intensidad del conflicto. Durante el día se habían registrado enfrentamientos armados y ataques en diferentes partes de la ciudad. La presencia de armas de alto calibre, como rifles de asalto AR-15 y fusiles de francotirador Barrett .50, evidenciaba la magnitud de la amenaza que enfrentaba la ciudad. Los vehículos blindados, que normalmente patrullan la zona para proteger a las autoridades, se volvieron aún más visibles, desplazándose con cautela por las calles de Culiacán, haciendo sonar sus sirenas para mantener el orden. En los momentos previos al toque de queda, un ataque inesperado en la zona sur de la ciudad, cerca del Parque 87, había dejado a la comunidad en un estado de alarma. La batalla entre facciones rivales, armadas hasta los dientes, había causado una serie de explosiones que destruyeron varios vehículos y provocaron una serie de incendios menores. Las imágenes y vídeos de estos eventos se compartieron rápidamente en redes sociales, amplificando el sentido de urgencia y peligro que llevó al Mallito Flaco a imponer el toque de queda como una medida de precaución. El toque de queda también envió un mensaje claro a la población y a los rivales del Mallito Flaco. El control de la ciudad estaba en manos de los líderes del cártel, y cualquier intento de desafiar su autoridad sería respondido con una contundencia implacable. La orden de permanecer en casa no solo buscaba proteger a la ciudadanía de posibles represalias o ataques, sino también demostrar el dominio y el poder que el Mallito Flaco tenía sobre Culiacán. Mientras el reloj avanzaba y la noche se extendía, Culiacán se mantenía en un estado de tensa espera. La comunidad, acostumbrada a la impredecibilidad de la vida en una región afectada por el narcotráfico, se preparaba para enfrentar las secuelas de una noche que prometía ser larga y cargada de incertidumbre. El toque de queda, aunque aparentemente una medida de protección, reflejaba la realidad cruda y despiadada de un conflicto que se libra en las sombras y que continúa moldeando la vida de quienes habitan en esta turbulenta ciudad. La noche de Culiacán, bajo el toque de queda, continuó envuelta en un ambiente de inquietud y tensión. La medida impuesta por el Mallito Flaco parecía haber transformado a la ciudad en un inmenso campo de espera, donde el silencio solo era roto por el ocasional rugido de un motor o el susurro de las hojas movidas por el viento. A medida que la oscuridad se adentraba en la ciudad, los residentes se mantenían dentro de sus hogares, obedeciendo la orden de permanecer en casa. Sin embargo, los ecos de la violencia y los rumores de posibles ataques continuaban circulando, intensificando el miedo y la incertidumbre. Los grupos de amigos que normalmente se reunían en cafeterías o bares se encontraron compartiendo historias y especulaciones a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas.
mientras los informes de los medios locales y redes sociales trataban de proporcionar la mayor cantidad de información posible. En el área cercana al mercado de abastos, el toque de queda había llevado a una calma tensa. Las tiendas y puestos que solían estar llenos de compradores y vendedores estaban ahora cerrados con candados y rejas. Las luces de los anuncios publicitarios, que normalmente atraían la atención de los transeúntes, estaban apagadas. Las calles aledañas, habitualmente transitadas por vehículos y peatones, sabía que la amenaza era inminente y que debía actuar rápidamente. Sin perder tiempo, se dirigió al refugio del Mallito, donde reveló el plan de ataque. El ambiente cambió drásticamente. La tensión se convirtió en un furor palpable. Un contragolpe se preparaba. El Mallito Flaco decidió no esperar al ataque. Con una convicción helada, ordenó a sus hombres que se prepararan para una emboscada. Sabía que el mejor defensa era un buen ataque, y Culiacán se convertía en el tablero de ajedrez en el que cada movimiento podía significar la victoria o la muerte. Mientras el reloj se acercaba a la medianoche, los sicarios del Mallito Flaco tomaron posiciones estratégicas en la ruta que el convoy de la Fiera debía tomar. La ciudad, en su silencio tenso, estaba a punto de estallar en una explosión de violencia. La mente del Mallito Flaco era un torbellino de estrategias y decisiones difíciles, pero su determinación de proteger su territorio era más fuerte que nunca. Cuando finalmente el convoy de la Fiera se acercó, las balas comenzaron a silbar en el aire, como aves de rapiña en busca de sangre. La emboscada fue brutal y rápida. Los ecos de los disparos resonaron a través de las calles desiertas, y el caos se desató. Los hombres de la Fiera, atrapados en la trampa, comenzaron a reaccionar, pero era demasiado tarde. El fuego cruzado iluminó la oscuridad, creando destellos de violencia que rivalizaban con los fuegos artificiales de una celebración macabra. En medio de la balacera, un grupo de periodistas que había logrado infiltrarse en la zona registró cada momento. Sus cámaras capturaron la cruda realidad de la lucha por el poder en Culiacán. Un espectáculo de fuego y desesperación que no tardaría en hacerse viral. Mientras las balas caían como lluvia, las vidas de inocentes se veían amenazadas en un juego donde la muerte era la única ganadora. Culiacán, en su silencio roto, era un campo de batalla. Cada esquina, cada sombra, cada susurro se convertía en un recordatorio de que el poder en la ciudad era una ilusión frágil. El toque de queda había creado un ambiente de expectativa, pero ahora la realidad era mucho más dura y despiadada. La lucha por la supremacía había estallado en un torbellino de balas y gritos, y nadie sabía cuántas vidas más se perderían en esta guerra sin fin. La noche se adentraba, y con ella, el destino de muchos se decidía entre disparos y susurros de venganza. El estruendo de la balacera resonaba por toda la ciudad, un eco de caos que invadía cada rincón de Culiacán. Las luces de los vehículos se reflejaban en los charcos de sangre que comenzaban a empapar el asfalto. En la colonia 5 de Febrero, donde la emboscada se desataba con furia, el escenario era una mezcla de heroísmo y desesperación. Los sicarios de la Fiera, atrapados en una trampa mortal, luchaban con la rabia y la valentía de quienes saben que su vida pende de un hilo. Mientras tanto, en la casa del Mallito Flaco, la tensión se palpaba en el aire. El sonido de los disparos se mezclaba con los gritos de sus hombres, quienes aguardaban órdenes. Con cada explosión, la adrenalina crecía. Sabía que debía actuar rápido para consolidar su victoria y demostrar que su control sobre Culiacán era indiscutible. A través de un teléfono satelital, dio instrucciones precisas a sus líderes de campo, asegurando que la emboscada se llevara a cabo con la mayor eficacia. El líder del convoy de la Fiera, un hombre conocido como El Gato, no estaba dispuesto a ceder fácilmente. Desde su posición, comenzó a organizar una contraofensiva. Con una ferocidad inesperada, activó un protocolo de escape que había mantenido oculto, enviando a un grupo de sicarios a flanquear a sus atacantes, mientras él mismo se preparaba para abrir fuego. Era un veterano en el arte de la guerra, y no iba a permitir que su territorio fuera tomado sin lucha. Las balas volaban como aves de presa, buscando blanco en la oscuridad.
En medio de la refriega, un grupo de transeúntes, ignorando la advertencia del toque de queda, se vio atrapado en la tormenta. Dos jóvenes, que se dirigían a una fiesta en una de las colonias más animadas, se encontraron de frente con el horror. El sonido de los disparos los paralizó y en un acto reflejo se tiraron al suelo, mientras el pánico se apoderaba de ellos. Sus corazones latían con fuerza y el terror se transformó en un grito mudo por la supervivencia. Al otro lado de la ciudad, las redes sociales se inundaban de imágenes y videos de la balacera. Los mensajes se esparcían como pólvora, y el hashtag Sin Culiacán Bajo Fuego se convirtió en tendencia. Los ciudadanos, desde la seguridad de sus hogares, compartían lo que podían, reflejando el miedo y la impotencia que sentían ante un conflicto que parecía incontrolable. Algunos incluso ofrecían refugio a aquellos que se encontraban atrapados, creando un sentido de comunidad en medio de la adversidad. La situación continuaba intensificándose en la colonia 5 de febrero. El gato había logrado reagrupar a sus hombres y con una táctica arriesgada comenzaron a responder al fuego con una precisión letal. La balacera se volvió un intercambio brutal y la pólvora en el aire era un recordatorio de que la lucha por el control no conocía límites. En ese momento, la vida de cada persona en Culiacán estaba en la cuerda floja. En el refugio del Mallito Flaco, la estrategia se volvía desesperada. La emboscada que había empezado como una danza perfectamente coreografiada comenzaba a desmoronarse. Los informes de sus hombres llegaban intermitentemente, y la realidad era clara. La fiera no se rendiría sin pelear. En un acto de desesperación, el Mallito decidió enviar un refuerzo al campo de batalla. Un grupo de élite conocido como los Fantasmas, que era temido y respetado en igual medida, fue activado para cambiar el rumbo de la contienda. Mientras los Fantasmas se desplazaban con velocidad y precisión hacia el epicentro del conflicto, la batalla continuaba. Las calles, marcadas por el horror, se llenaban de destellos de luz y sombras danzantes. El sonido de las balas y las explosiones creaba un ritmo frenético, mientras los cuerpos caían y el caos se adueñaba de cada rincón. El destino de Culiacán pendía de un hilo, y mientras la lucha se intensificaba, el Mallito Flaco, firme en su trono de control, sabía que cada decisión que tomara podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, no solo para él, sino para todos los que habitaban en esta ciudad marcada por la violencia. La noche aún era joven, pero el amanecer prometía traer consigo un cambio que nadie podría prever, un nuevo capítulo en la historia de la lucha entre cárteles, donde el verdadero costo se mediría en sangre. La batalla en Culiacán se había convertido en un espectáculo aterrador, donde las balas volaban como tormentas de granizo, y los ecos de las explosiones resonaban en cada esquina. La presencia de los Fantasmas fue inminente. Su llegada trajo consigo una ola de tensión adicional. Equipados con armamento de última generación y tácticas de guerra que desafiaban la lógica, comenzaron a tomar posiciones estratégicas, como sombras que se movían con sigilo en la oscuridad. En medio del caos, el gato se reagrupó, consciente de que la situación era crítica. Sus hombres, aunque valientes, estaban superados en número y en equipamiento. La urgencia de la situación lo llevó a tomar una decisión desesperada: realizar un último intento de contraataque que, aunque arriesgado, podría cambiar el rumbo de la contienda. Con voz firme, dio órdenes para que algunos de sus hombres se prepararan para infiltrarse en la línea de defensa de los Fantasmas, mientras otros cubrirían la retirada de aquellos que pudieran quedar heridos. En las calles, el sonido de los disparos se volvía ensordecedor, mientras los habitantes, aún bajo el toque de queda, escuchaban desde sus casas los ecos de una guerra que parecía no tener fin. Algunos comenzaron a grabar, sabiendo que el mundo debía ver el horror que estaban viviendo, mientras otros se refugiaban en la penumbra de sus hogares, temerosos de que cualquier ruido o movimiento pudiera atraer la atención no deseada. En el corazón del conflicto, un grupo de periodistas, que habían logrado infiltrarse en la zona, se encontró en medio de la refriega. Sus cámaras capturaban cada momento, cada destello de luz que se escapa de las armas, cada sombra que caía. Sabían que estaban arriesgando sus vidas,
pero el impulso de contar la historia los mantenía en pie. Las imágenes y los testimonios de esa noche se convertirían en un grito desesperado por la atención del mundo, un recordatorio de que el horror de la guerra no solo se vive en los frentes de batalla, sino también en las vidas de aquellos que luchan por sobrevivir en medio de la tormenta. Mientras tanto, en la distancia, el Mallito Flaco observaba la escena desde su refugio. Las imágenes que llegaban a su teléfono eran una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que debía actuar rápido. El resultado de esa noche podría sellar su destino y el de su cártel. Con una expresión de furia en su rostro, decidió que era hora de dar un golpe contundente que enviaría un mensaje claro no solo a sus rivales, sino a toda la ciudad. Su control era absoluto y nadie podría desafiarlo. En un movimiento audaz, envió un grupo de snipers, cada uno con miras telescópicas, a ocupar posiciones en los techos de edificios cercanos. Desde su atalaya, tendrían una vista privilegiada del campo de batalla, listos para eliminar cualquier amenaza que pudiera surgir. La orden fue clara: no permitir que el gato y sus hombres lograran reagruparse. La estrategia era pura precisión, cada tiro debía contar. El enfrentamiento continuó, y los hombres de El Gato comenzaron a sentir la presión. Mientras intentaban maniobrar, un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de sus hombres había caído, alcanzado por una bala certera. El clima de desesperación se volvió palpable, y aunque sabían que estaban en una lucha por su vida y su territorio, el miedo comenzó a infiltrarse en sus corazones. Las sirenas de las patrullas sonaban como un lamento en la distancia, mientras la noche se adentraba en sus horas más oscuras. Las luces de la ciudad parpadeaban, un recordatorio de que la vida continuaba a pesar de la violencia. Pero en las calles, el aroma a pólvora y el eco de la muerte dominaban la escena. La lucha por el dominio territorial había llevado a la ciudad al borde del abismo. Con cada segundo que pasaba, la atmósfera se volvía más densa. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el gato decidió que ya era suficiente. Con un rugido de furia lanzó una ofensiva final, combinando fuerzas para atacar de manera coordinada. Era su momento de reivindicación. No solo luchaban por su vida, sino por el legado que dejarían en una guerra que había consumido tantas almas. Las balas continuaron volando, y en ese mar de caos, cada bando sabía que el destino de muchos estaba en juego. La batalla no solo definiría quién controlaría Culiacán, sino también quién saldría victorioso en esta guerra interminable de sombras y luces, donde los héroes se confunden con los villanos y la vida es un juego de azar. En ese instante, todos eran prisioneros de su propia realidad, y la ciudad, con su pulso frenético, parecía estar viva, observando, esperando, temiendo lo que estaba por venir. Si te ha gustado el video, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones pulsando clic dos veces y comentar. Hasta un siguiente video, bye.